Hola. Hola, hola, ¿se escucha? Porque yo no me escucho nada. Hola, hola, hola. ¿Se escucha o no se escucha? Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahí o no? Que si se escucha ahí o no. Hola, 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 hola. Bueno, me dicen si se escucha o no, porque yo no escucho nada. Si se está escuchando. A ver. Bueno, vamos a esperar que vayan llegando. Bueno, el tema es así, ¿no? Acá se ponen, esta es la cosa, la página. Se llama, acá se ponen todo, esto es el F1 2023. Acá se ponen todos los, digamos, los que confirmaron, ¿sá? Y los grupos. Acá es una prueba, bueno, ahí van saliendo, pero vamos a volver a hacerlo. Yo acá le doy generar grupos y saldrán las parejas. Después, tengo que poner las escuderías. Historieta y poner los grupos. Y ahí, bueno, le tocará a quien le tocará las cosas. Cada premio. El premio es el tipo de la escudería. Sale un poquito ahí. A ver, ahí sí. Y le subí, ¿no? Pero no sé, a ver ahí. Ahí está, ahí creo que sale. Hola. Hola, 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 hola. Ahora sí, ¿no? Ahí, ahí, ahí va. Bueno, es la resaca que todavía dura, ¿eh?
ver, le vamos a subir un poquito de acá, le vamos a dar un par de ganancias. A ver ahí. Ahí creo que va, ¿no? Suena medio acoplado. Subí un poquito la ganancia ahí, a ver. Ahí creo que se va a escuchar mejor. Bueno, como le explicaba, chicos, el tema es así. El tema es así, esta es la página. Acá, tipo, se pone todos los participantes, hablando del G1, el G1 2023. Ah, tengo que compartir. No sé si habrá compartido algo. Lo comparto, igual hasta que vaya llegando gente. Si se escucha ruido es porque mi hijo está ahí. Medio en pedo todavía. Bueno, ahí Alan lo compartió. Bueno, cualquier cosa, si no se llega a escuchar, o cualquier cosa me dice. Mientras escuche y se ve un poco legible acá, no pasa nada. Bueno, es así. Acá está otra vez lo mismo. Esta es la página. Ah, bueno, vamos a empezar de nuevo. Feliz año nuevo para todos, esperemos tener un buen año para todos. Trabajo, salud y mucho Fórmula 1. Antiguamente hacíamos los sorteos, lo hacíamos así. Está la página, se pone a los participantes, ejemplo acá el G1 del F1 2023, se pone a todos los participantes. ¿Tá? Como está puesto Coco, Alan, Soria, Chava, Eric, el pollo está así, Riva. Todo así. Y primero se generan los grupos. Tengo que poner 11 grupos porque si no, si pongo 10. Vale, tengo que subir. Hola, 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 hola. ¿Ahí se escucha o no? Pero me pone la barrita acá en rojo, o sea que se está escuchando. A ver ahí. ¿Ahí se escucha? Yo me estoy escuchando. Bueno, no pongo música porque si no, después me banean todo, ahí no me dejan. Bueno, como seguí explicando, subo el volumen. Pongo 11 grupos, ¿no? 11 grupos acá, coso. Porque si pongo 10. Hay algunos que van a quedar mezclados, tipo así en los grupos, ¿no? O sea, pongo 11 y salen los compañeros. Esto es una prueba, nada más. Acá Conker salió con Dipeno, Santiago Cortador, y van saliendo las parejas de compas. ¿Está? De ahí vamos bien. Una vez que haga genere los grupos, después vuelvo a poner, digamos, grupo 1, grupo 2, así hasta el 11, y los premios. Los premios, bueno, Ferrari, Mercedes, ahí salen. Digamos las escuderías. No sé si se lo voy a entender. ¿Se entiende un poquito, chicos? Vamos a ver que vaya llegando alguien y si no, bueno, después, como esto queda grabado acá el coso, después le pasamos todo. ¿Cómo queda? Tendría que haber armado un grupo de audio ahí con Alan, con alguien que se quisiera unir ahí, pero bueno, ya está. A ver si podemos. Voy a poner la cámara también acá. Medio la pena. Bueno, vamos a tirar, ¿eh?
Voy a volver a repetir acá, está Coco, Alan, Soria, Dava, Eric, Leonard, Fab, Rido, Arellano, Derex, Alexandro, Yusama, Inferno, Master, Broma, Ignacio, Santeju, Nico, El Fartán, Santinoy, Conker y Pollo. Recordar que 9 de 10 subieron al G1. Y bueno, nada, acá sortearemos los compañeros. Bueno, vamos a sortear y generar grupo, ¿eh? Así que cada uno vaya anotando qué le toca. Bueno, esto quedaría así, señores. Obvio, vamos a ver quién queda afuera, ¿eh? Orellano y Yusama, compañero. El Fartani, R es compañero. Master y Fax. Ah, madre mía. Los compas que hay acá, ¿eh? Bueno, Eric y Broma. Está bastante bien. Pollo y Coco Loco. Bien ahí. Nico y Santinoy, compañero. Alan y Leonard, compañero. Buen equipo ahí, ¿eh? Leonard viene bien. Alan también. Alexandro, Ignacios, compañero. Davas y Rivas, compañero. Diferno y Conker, compañero. La tenemos a Santejo y Soria, que acá, tipo, sería el grupo 11, o sea que medio como que esto quedaría en reserva. Pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. De todas maneras, G1 siempre hay pobreza, nunca corren todos, pero bueno. Ahora cuando tiremos vamos a ver quiénes son los que quedan en reserva. Bueno. Está claro, por ahí no, chicos. ¿Se entiende más o menos de Giles? Bueno, para que vayan anotando. Vuelvo a repetir. Arellano, Yusama, El Fartani R, compañero. Master y Fax. Madre mía, van a tener que afilar los cuchillos ahí, ¿eh? Master y Fax. Vienen bien. Eri y Broma también están muy bien los dos. Pollito y Coco, vamos con Pollito y Coco, porque no sé qué le hizo a ese coche, que vuela ahora. Le metió un hacks ahí. O anda medio de los frenos, ¿eh? Bueno, Nico, Santinoy, compañero, buen equipo, me gustan los equipos. Alan y Leonard. Leonard muy bien, ¿eh? Alan postulado para ganar. Alexandro e Ignacio. Dava y Rivas, Diferno y Conker. Ahí buen equipito, ahí entre Diferno y Conker. Creo que va a haber ahí lucha. Y Santejo y Soria, muy buen equipo también ahí, ¿eh? Santejo va muy bien y Soria también está ahí en el top 3, top 5 siempre, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver quiénes son los que quedan ahí como reserva después de todo esto. Bueno, ahora lo que me toca hacer acá, para que se entienda lo que estoy haciendo, ya están los equipos. Cada uno que le saque fotito. Después vamos viendo. Bueno, lo que me toca hacer acá. Vamos a volver para atrás. Recuerden esto, ¿eh? Alguien me va a tener que ir cantando el tema de los grupos. Si no le saco lo que voy a hacer, le voy a sacar ya foto para tenerlo. Si no, se me va a complicar. Voy a sacar foto, porque si no, tengo que regresar para atrás la página. A ver, denme un minuto, igual si estamos medio al pedín y por ahí alguna gente está trabajando. Siempre mi rompiendo las bolitas. Bueno.
Bueno, ahí le saqué foto, porque si no me pierdo. Bueno, volvemos para atrás. Ya están los compañeros. Volver para atrás. Habíamos hecho crear grupo, que era esta opción de acá, crear grupo aleatoriamente. Ahora, realizar sorteo. Participante. Acá en los participantes que tengo que poner los grupos, ¿tá? Porque ya están los compañeros. G7. G9. Ahí está. A ver si lo hice bien. G1, G2, G3, G4, G5. Che, espero no se esté acoplando. Este lo voy a ver acá porque si no, por ahí me lo estoy mandando. G2, G3. G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10. Y acá tengo que poner los coches. Las escuderías. Bueno, si tengo errores, bueno. Para no demorarlos más. Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren. Alfa. Alfa. Bueno. Ferrari, Mercedes, Red, McLaren, Haas, Williams, que lo puse como el traste ahí, pero no pasa nada, se entiende. Alfa Tauri y Alfa Romeo, me estaría faltando. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, falta uno. Y hasta el mar. Ahí está. Estoy improvisado, así que. Ahí está. Ferrari, Mercedes, Red, McLaren, Haas, Williams, Alfa, Alfa Romeo, Alpine y hasta el mar. Desde el trabajo, Yusamita. Ahí estarían todos, bueno. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está. Bueno, ¿se acuerdan que hicimos por grupo, no? O sea, ahí ya igual tomé la foto. ¿Se acuerdan que grupo 1 eran tal compañero, grupo 2 eran tal compañero,
grupo 3 eran tal compañero y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ahora como vamos a sortear los premios, el premio hace referencia a qué coche le toca a cada uno y saldrá así, G1, tanto. Y ahí vamos, a ver qué onda. Es fácil, lo que pasa es que bueno, es cuestión de cosas. Bueno, G3. Lo tenemos G3 con Ferrari, ¿eh? Vamos a ver ahora quiénes son los G3. G3 con Ferrari, G1 Mercedes, G5 Red Bull, G10 McLaren, G9 Haas, G7 Williams, G8 Alfa Tauri, G6 Alfa Romeo, G2 Alpine y G4 Aston Martin. Así que bueno, nada, cada uno se deberá fijar bien ahí que igual ahí lo vamos a arreglar, aparte tenemos que hacer la imagen y todo. De cosas, de cómo quedaría cada equipo, pero ahí ya estaría el sorteo. Y si no me equivoco, veo la fotito, de todas maneras, como dije. El grupo 1, vamos a ver acá. Le tocó Mercedes, que es sobre Arellano y Yuzama. Ahí vamos a repetir. Grupo 3, Master y Fax con Ferrari. Grupo 5, Pollito y Cocoló con Red Bull. Vamos nomás los viejos ahí. Vamos con el grupo 9. Estoy mirando la imagen a medida que cosa. Grupo 9, Davas y Rivas en Haas. Bueno, G7, que es el grupo 7, es William. Lo tenemos a Alan y Leonard en William. Ah, qué compañerito, ¿eh? Bueno, después lo tenemos al grupo 8, Alexandro e Ignacio, que están en Alfa Tauri. El grupo 6, Nico y Santinoy. Para el grupo 6, Alfa Romeo. Y el grupo 4, que lo tengo por acá abajo. El 4. Chan, 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 chan. Grupo 4, Eric y Broma en Aston Martin. Así quedaría, señores. De todas maneras, ahora vamos a hacer cosas del tema de una imagen para que tengan toda la historieta. Bueno, ¿hasta acá se entiende cómo quedó todo? Hay que hacer las respectivas imágenes, vuelvo a repetir. Los que estaban en el G3 les tocó Ferrari, el G1 le tocó Mercedes, G5 Red Bull, G10 McLaren, G9 Haas. Y acá no hay chamuyo, o sea, le pone acá general y solo la página detrás de los premios. No puedo poner ni sacar nada. Así es que, bueno, nada, G4 con Aston Martin, G2 Alpine, G6 Alfa Romeo, G8 Alfa Tauri, G7 Williams, G9 Haas, G10 McLaren, G5 Red Bull, G1 Mercedes, G3 Ferrari. Así quedaría conformado el G1 del F1 2023. Encima no le puse ninguna imagen acá. Estoy re perro. Pero bueno, venimos de las fiestas recientes acá. Se complica. Tendría que haberle puesto alguna imagen acá. Pum, pam, 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 pum. Bueno, ahí quedaría conformado el G1. Vuelvo a repetir, el G1, no sé si se está escuchando. El G1. El G1 del F1 2021. Ahora, bueno, nada, tendría que hacer el. Falta el G2 y coso, el F1 2023. Bueno, chicos, corto acá.
mientras cargo los datos y todo, y ahora hacemos la otra votación, así ya estaríamos con todo. Bueno, gracias para los que estuvieron, chicas. Buenas vacaciones para que le toque vacaciones, y el que no, bueno, apretá cachete como nosotros. Nos vemos, chicos. Así queda conformado.